Las armas que mostramos en el programa son para uso deportivo o de interés histórico. En todos los casos, son operadas por profesionales altamente capacitados bajo estrictas normas de seguridad. Bienvenidos una vez más al Apostadero, este programa que amamos y que hacemos con mucha pasión desde hace más de 21 años. Aquí te vamos a mostrar las mejores notas outdoors, las tendencias, lo que se viene, los productos y mucho más. Por eso ponete cómodo, que así arrancamos. Bueno, el Apostadero me dio esta responsabilidad de saludarlos a todos y darles la bienvenida a la Fiesta Nacional del Surubí, 45ª edición en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes. Una edición que tiene un subtítulo, la Fiesta del Reencuentro, y lo van a ver en las imágenes acá que mi amigo Mariano va a preparar en unas jornadas tremendas, muy emotivas, de mucho cariño. Así que, bienvenidos al litoral. Gracias por estar. Sin tener, como se dice, plancha a la vista, damos por cerrado la 45 edición del Mundial de Pesca. Vamos a hablar, de acuerdo al tiempo que nos viene tocando, de acuerdo al clima, de interiores térmicos. Hemos optado por un producto natural que es la fibra de bambú. Primero que nada, es un producto que respira 6 veces más rápido que la piel. Por otro lado, es un producto naturalmente antimicótico y que naturalmente tiene filtro absoluto. El bambú, al contribuir que el cuerpo mantenga sus 36 grados corporales, al igual que un termo, lo hace haga frío en exceso o haga calor en exceso. Con lo cual, es una prenda que tiene un rango de utilidad térmico muy, muy amplio. En bambú nosotros vamos a estar haciendo las camisetas básicas, los calzoncillos largos, los calzoncillos cortos. Tenemos camisetas de primera piel en manga corta y toda una línea en hombre, mujer y niño adaptado a esto. Normalmente ocurre que las prendas de primera piel están tejidos con costuras planas, supuestamente para que no molesten. Que no está mal, sobre todo cuando uno utiliza una tela rígida. Nosotros en bambú estamos utilizando una tela con mucho elastano. Por lo tanto, las costuras que utilizamos tienen que ser costuras que puedan seguir el movimiento absoluto del cuerpo y que tengan una elasticidad tal que el cuerpo no alcance. Trabajamos toda una gama de colores que ustedes pueden pedirlo a su casa de outdoor. Y bueno, espero que les sea interesante el artículo y que puedan utilizarlo este invierno.
Queridos amigos del Apostadero, ¿cómo están? Bueno, nuevamente acá desde las oficinas de Muley, como siempre presentando novedades. Bueno, esta vez le toca a todos los amantes de lo que son las avionetas, los aviones, los parapentes, todo lo que sea aeronáutico. Trajimos la línea completa de Yaesu Aeronáutico y vamos a presentar un modelo muy bueno que viene con GPS, que es el FTA-550. Lo tenemos en las dos versiones. Tenemos en la versión L, que es la versión completa, que viene con batería de litio, con cargador de pared, con cuna de carga. Y después también tenemos en la versión 550 común, que es igual, exactamente el mismo handy, pero viene con un cargador para pilas. Así que bueno, estos handy están homologados, hacen toda la banda aérea, tanto en recepción como de transmisión. Son los Pro X, así que son para el que quiera, tenga este hobby hermoso de lo que es andar en helicóptero, en avioneta, hacer parapente, hacer lo que sea que tenga que ver con lo aeronáutico, es el handy indicado. Así que bueno, somos los únicos que tenemos estos handys en el país. Llámenos, ahí están las redes sociales. Tenemos una cantidad, no una gran cantidad porque no es algo que sea tan masivo, pero hay cantidad de los dos modelos. Así que bueno, llámenos y nos vemos en el próximo programa del Apostadero. Hoy vamos a analizar el rifle PCP Beeman GF2 Plus S. Diseñado por la marca inglesa Beeman e importado directamente por Apollo, nos encontramos con un PCP multishot de gran agrupación, con caño microestriado y cerrojo lateral. ¡Hey! No te olvides de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle like y compartir este video. El rifle presenta culata de polímero ABS de alto impacto con zonas texturizadas, para darte un mejor agarre y estabilidad a la hora de apuntar. Culatín de goma soft para un apoyo cómodo en el cuerpo. Dos orificios para la colocación de una correa de transporte. Mira de fibra óptica regulable y riel de 11 mm para montar cualquier mira telescópica. Como si fuera poco, tiene un supresor de sonido incorporado. En el branch podremos colocar un cargador rotativo de 10 disparos o una cuna monotiro. Entre sus accesorios incluye dos cargadores, dos cunas monotiro y un par de llaves Allen para regular el gatillo y el recorrido del martillo, del cual hablaremos más adelante. Una de las mejores prestaciones se encuentra en el depósito de carga de 3000 PSI con manómetro incorporado. A diferencia de otras marcas, el pico de carga ya está unificado al depósito. Solo es cuestión de colocar un adaptador rápido desde un inflador o compresor y listo. No necesitas ningún pico y así evitas el resecamiento de los O-rings. La autonomía de disparo con el depósito lleno ronda los 40 tiros. El gatillo, por su parte, se puede regular en dos etapas y cuenta con un seguro en la parte anterior del guardamonte. Otra característica distintiva se encuentra detrás del branch, donde podremos observar un orificio. En este lugar, con una llave Allen de 6 mm, podremos regular la intensidad del martillo y, de esta manera, aumentar o disminuir la potencia.
vamos a analizar su potencia con distintas municiones en nuestro laboratorio de pruebas. Usaremos balines Apolo de distintos pesos y modelos. Antes de comenzar, vamos a inflar el rifle. Recuerda que si tu rifle está completamente vacío, debemos montar el cerrojo, ya que puede ser que la válvula no esté sellando por completo. No es recomendable jamás exceder esta presión indicada, ya que podría ocasionar un accidente o fallas en el depósito. Con el rifle listo, vamos a pasar a la prueba de potencia. Para la primera prueba, vamos a usar Apolo Domed Hollow de 14 grains. Ahora, los Arrow cobreados de 16 grains. Y por último, los Domed de 18 grains. Como vemos, el rifle logra una potencia aceptable para la caza menor, sobre todo para piezas medianas. Sus muy buenas prestaciones lo hacen un rifle muy competitivo y le otorgan una excelente relación precio-calidad. La forma de carga lo vuelve muy práctico y su mantenimiento es muy sencillo. El hecho de contar con dos cargadores y dos cunas monotiro le da un plus, ya que muchos modelos suelen traer un solo ejemplar de cada uno. Podríamos decir que este rifle es ideal para aquellos que quieren meterse en el mundo del PCP con un arma sencilla, cómoda y de muy buena calidad. ¿Y vos? ¿Qué opinás de este rifle? Déjanos tu comentario acá abajo. Para más información, entrá en swatpoint.com.ar. ¿Qué tal, amigo del Apostadero? Un gusto recibirlos, como siempre, en los 18 años de trayectoria de nuestro Centro de Estudios Balísticos Rosario. En esta oportunidad y de nuestro curso Perito en Armamento y Balística, podrán apreciar parte de la clase del licenciado Borrell cuando se refiere al revenido químico, aquel sistema utilizado para descubrir nuevamente la numeración limada o borrada de un arma o un motor de un automóvil. Con ustedes la nota. Hoy habíamos hablado de algo de estructura cristalina. Los metales, fundamentalmente, son es un material que tiene una estructura cristalina. ¿Y qué es una estructura cristalina? En realidad hay muchas estructuras, pero quiere decir que todos sus átomos están ordenados en un sistema cristalino. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que respetan las longitudes de enlaces que tienen entre uno y otro. ¿Sí? Esa estructura es la que tenés un átomo acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá. ¿Sí? Esa estructura cristalina o esa red cristalina en todos los metales se da. Hay cierto tipo de compuestos que no tienen estructura cristalina, pero obviamente no son sólidos cristalinos, pero son sólidos amorfos, que obviamente no me sirven a mí para este tipo de productos de los que estamos hablando. Yo necesito un material que tenga estas características. Entonces, cuando uno hace una impresión, normalmente son bajo relieve. ¿Cómo se hace? ¿Alguien sabe cómo se graba, cómo se marca una numeración de algo? Con cuño. Con cuño. Por cuño, claro. Vos estás pegándole. Entonces vos marcás, y los números que vos marcás, ¿qué producen en la estructura cristalina del metal? Obviamente lo estás deformando. Entonces estás deformando esos ángulos de enlace. Pero no solamente en la superficie, sino que la fuerza de esa impresión, de ese cuño, de ese golpe, llega hacia todos los átomos de la red cristalina que están debajo. ¿Sí? No hasta el fondo del metal, pero sí todos esos átomos que están cerquita de la superficie donde vos acuñás, donde vos marcás, sufren una deformación de ángulos de enlace. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste el revenido químico? En poder volver a ver esa deformación que quedó en los átomos de abajo. Entonces, por eso lo que vos decís, si vos taladrás y llegás muy lejos, obviamente, digamos, estos átomos de acá abajo no sufrieron la deformación del cuño, entonces no lo vas a poder ver. No lo vas a poder ver. ¿Sí? Pero si vos lo lijás o lo limás, sí, porque no llegás tan abajo, sino que llegás por acá, entonces todos estos átomos que tenían la deformación te pueden revelar la marca original que tenía. ¿Tiene
Acá la gente nos ha preparado las cinco probetitas. Según ellos, dice que grabaron de una cara y de la otra cara. Y después lo borraron. La idea es ver qué encontramos, ¿sí? Entonces, acuérdense lo que charlamos. Vamos a buscar una lijita bien finita y vamos a tratar de pulirlo lo mejor posible, porque si se fijan, tenemos varias imperfecciones, ¿no? Si le pasan el dedo lo van a ver, ¿sí? Entonces vamos a lijarlo, vamos a limpiarlo. Si probamos primero con ácido clorhídrico, le ponemos un par de gotitas arriba de lo que nosotros pulimos de la inscripción, ¿sí? Y vamos a ver si es que aparece reacción química, porque yo lo puedo dejar y decir, che, está trabajando o no está trabajando el ácido. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por el burbujeo que tiene que aparecer, ¿sí? Si no aparece es porque o el ácido no está atacando, con lo cual necesito aportarle energía a la reacción. O calentando la piecita, ¿sí? Como ya hablábamos antes. Lo otro no lo vamos a hacer hoy. Y bueno, para eso tenemos el mecherito, lo llevamos ahí con la pinzita que le vamos a usar a los caballeros. Lo calentamos, la traemos y lo apoyamos arriba. Lo dejamos 5, 10, 15 segundos, lavamos, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que va apareciendo. En caso de que un ácido no me alcance, probamos con otro o probamos con la mezcla de los dos, como bien había dicho el caballero, no vamos a hacer un agua regia, sino que vamos a hacer una mezcla de los dos ácidos solamente, que va a hacer que el ataque de ácido sea bastante más energético, con lo cual va a atacar la base ferrosa. A todos aquellos interesados en el curso Perito en Armamento y Balístico, se encuentra abierta la inscripción para el sistema a distancia, también para el curso que iniciará en el año 2023. En los sistemas presencial y semipresencial. Además, el curso instructor de tiro, 43ª edición, que tiene fecha de inicio el 22 de julio, el curso más importante de la Argentina, y como siempre, en forma permanente, la de nuestro curso mecánico armero, único en el país en su tipo, y con un sistema de cursado que se adapta a cada necesidad. A todos los interesados, los puntos de contacto, www.cesbarrosario.com.ar, info@cesbarrosario.com.ar y también a través de Facebook o Instagram. De esta manera, y agradeciendo como siempre vuestra atención, nos despedimos. Hasta una próxima nota. De pesca, Andrés Cabanas. Salada grande de Madariaga. Guiadas en Laguna Los Horcones. Ustedes han visto que sábado a sábado vamos mostrando novedades y cosas y hemos desarrollado una muy amplia, linda y de primerísima calidad línea de marroquinería. Hoy les estoy mostrando estas dos mochilas, en este caso esta, la más grande, es de 70 y esta que tengo acá, que hoy vamos a hablar especialmente de ella, es de 60. Bueno, viene absolutamente regulable y tiene a cada lado y también en la parte frontal las tiras para que vos, si no llegás a llenarla toda, la puedas adaptar y la puedas achicar y que te quede lo más aerodinámico posible, ¿no? Porque si te vas a hacer una excursión o la vas a tener mucho tiempo puesta, bueno, lo importante es que esté todo ahí compacto y estemos súper cómodos. Para estar súper cómodos en la parte trasera,
tiene toda tela antitranspirante. Allá lejos y hace tiempo, cuando yo iba de mochilera, bueno, las mochilas tenían carga vertical. Entonces, si te habías puesto algo acá abajo, tenías que abrir toda, tenías que sacar todo. En cambio, estas funcionan como si fueran una valija, ¿sí? Las abrís de la parte lateral y acá tenés todo. ¿Cuánto es 60 litros? Porque vos me decís, quiero una mochila para hacer un viaje, quiero una mochila para cargar, y yo te digo, sí, tengo la de 60 litros. ¿Cuánto es 60 litros? Bueno, en 60 litros te entra un par de borseguí, te entra un saco de estos gorditos, te entran una, te entran dos, tres, cuatro rameras de manga larga de los talles, puse de los talles grandes para que veas todo el bulto que arman. Ponemos también una bermuda, un pantalón de Ristop, un rompeviento. Mira, acá me quedaron dos remeras más, o sea que son seis remeras. Medias de las gorditas, medias de primera piel. La chaqueta con abrigo, la 3 en 1, que también ocupa un montón de lugar. Y la bombacha con abrigo. Así que ves que lo que entra es muy variado. Yo no terminé de llenarla. Y acá tenés también tres amplísimos bolsillos que también los podés llenar con lo que quieras. Te recuerdo, primerísima calidad, preparada para cargar. Así que si quieres tener esta línea de marroquinería en tu negocio, no dudes en comunicarte con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Amigos del Apostadero, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, hoy van a ver el surtido más completo de lo que es la línea Sig Sauer en armas cortas. Calibre 9, 40 y 45. Arrancamos con los modelos más compactos, la línea P365. ¿No es cierto? La diferencia que tenés en estas dos pistolas que estás viendo acá, aunque parezcan iguales, es el seguro, ¿no es cierto?, externo, o la que viene sin seguro. Después pasás a la línea 1911, ¿no es cierto?, la línea moderna, una pistola compacta, una capacidad de 8 tiros con seguro de empuñadura, réplica del sistema de seguro de empuñadura Colt, ¿no es cierto?, la tenés en esta versión o esta versión bien táctica, como podrás ver con la corredera grabada, ¿no es cierto?, son pistolas prácticamente con edición limitada. La clásica M18, ¿no es cierto?, de la línea P320, la M18 que es la compacta, y acá estás viendo la M17 que es full, ¿no es cierto? La diferencia que tenés es en el largo de la corredera. Estas pistolas vienen dotadas con un cargador de 17 disparos más dos de 21. O sea, todas las pistolas Sig Sauer, como estás viendo, en su maletín rígido original. Y algunas vienen con un cargador adicional y hasta algunos modelos con dos adicionales, ¿no es cierto? Acá uno de los modelos también más emblemáticos es lo que es la línea 320, ¿no es cierto? Por la terminación, la cacha, la combinación de colores. Son ediciones, ¿no es cierto?, de alta gama. La línea M17, igual a la que mostramos antes en color coyote, pero también la tenés en la versión de color negro, totalmente pavonada. La clásica 320 común, ¿no? Y después, bueno, tenés la 320 que te viene dotada, armada originalmente por Sig Sauer con una mira holográfica. Muchas pistolas de estas vienen como para preparar el sistema de mira holográfica, ¿no es cierto? O sea, tenés acá en el frame, le sacas esto y se le coloca una mira original de Sig Sauer, puede ser Romeo 1, 2 o 3. Eso depende la característica y la intensidad de lúmenes que tenga cada mira. Y por último, la versión de la MPX, una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, la tenés en modelo corto o largo, 4 pulgadas y media u 8, una capacidad de disparo de 24. Y bueno, es una pistola dotada con alza guión, riel Picatinny
completo. Anda muy bien en la versión de tiro práctico, la nueva modalidad. Así que bueno, todo esto lo vas a ver publicado en nuestras redes, en nuestras páginas, puedes comprar a través de ellas. Y bueno, hoy te queremos mostrar toda la línea completa de esta prestigiosa marca de armas cortas. Tenemos la línea más completa en indumentaria y accesorios para que puedas disfrutar al máximo de tus actividades al aire libre y urbanas. Suri, industria nacional, con más de 30 años en el mercado. Seguinos en nuestras redes, Suri Aventura, y conocenos. Cuchillos Yarará. Para usuarios exigentes. Un modelo para cada necesidad. Calidad internacional. Hechos en Argentina. Informes e inscripción: info@cesbarrosario.com.ar. www.cesbarrosario.com.ar. Somos El Apostadero, el único programa que te permite vivir pura aventura al aire libre. Desde hace más de 21 años que te acompañamos y somos los únicos que todos los días te damos estrenos en nuestras redes sociales. Mirá las notas que más te gusta, pasa por Facebook, por Instagram y también por nuestro canal de YouTube y disfruta de las pasiones en conjunto.